Yo me levanto a las 6, a las 6, a las 7 me levanto yo. Lo primero que hago es darle el desayuno a mi hijo. Después lo ducho. Después me pongo en la cocina, me desayuno yo. Me tomo un café con leche y si con aquello me tomo las pastillas del herpes y tiro a la casa, venga, a regar, a cargar agua para las plantas. Pues lo de mi casa, y pues más altito el día cuando vienen a estar con él, que viene una mujer 3 horas. Y me voy yo a mis cabras y hago, le cojo de comer, les echo la ración, a todas, les echo agua, les echo a las gallinas, en fin, allá arriba hago, me vengo para abajo a hacer mi comida, para darle de comer. Me pongo a regar por ahí o a coger o a plantar, plantar si planto, no planto ahora porque hay calor, pero si no ya tengo el millo de remojo y tengo las arvejas, que ya no son arvejas sino guisantes, pero antes eran arvejas. Caridad Cejas parece una mujer áspera, tan dura que nada podría derribar su fortaleza. Esa es solo una primera impresión, un parpadeo fugaz. Debajo de la mirada tímida y punzante de esta campesina se esconde una mujer frágil, y ahí reside su grandeza, en mirar a la vida de frente y jamás darse por vencida. Dice que en la escuela aprendió poco, pero eso no la hace menos sabia. Mira, tanto se me daba conducir como enterrar estiércol. Mi padre me hacía para ir a un baile. Para ir a un baile, decía mi padre. Yo le decía, padre, de domingo a domingo, es que había un baile aquí, abajo, a que Rafael García en Mayer y aquí en La Somá, Casa Mateo, que eran los dos casinos. Y decía mi padre, yo le decía, padre, mañana me dejas ir a un rato al baile. Dice, sí, mi hija, sí, pues no, mi padre era un hombre fuerte, cajudo, fuerte, alto. Dice, cajudo era grueso. Dice, sí, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Digo, bueno, ya sé que me vas a poner a trabajar. Dice, sí, tú entierras 10 ensajas de estiércol, que era enterrarlo. Dice, y tú vas al baile tranquila. Desde que me levantaba por la mañana, cogía la pala. Y a sacar estiércol. Yo vine a trabajar cuando mi hijo, que hace 30 años que tuvo el accidente, entonces me puse a trabajar en Puerto Calero, porque mi marido trabajaba, mi marido era pensionista y estaba trabajando en el morro con Pepe Calero. Y entonces en el puerto dice que fuera, que limpiaba, porque limpiaba las calles, limpiaba todo, y los cristales y los balcones y todo. Y entonces cuando eso fui a trabajar, porque mi hijo estaba inválido y no tenía para pagarle las rehabilitaciones y todo. La mala suerte, que siempre es arbitraria y retorcida, quiso atravesarse en la vida de Caridad y de su marido Ramón. El grave accidente que sufrió su hijo Luis y que lo ha dejado con graves secuelas marca sus días. Siempre trabajando, luchando por todo, por los hijos, por los padres, por la casa. Mi marido me mandaba el dinero y yo lo iba ahorrando. Y ahorrando y todo, pues compré los bloques. Yo vine a vivir aquí, en esta casa. Esta servía de cocina y esta de dormitorio. Porque mis hijos se quedaban a casa de mi madre. O sea, que fue poquito a poco. A poquito a poco, a poquito a poco, haciendo mi casa. Y cuando después mi marido vino, estuvo 3 años trabajando, se quedó en Cabo Blanco, en tierra, y ganó más dinero que lo que ganaba en el barco. Y entonces a los 3 años vino para arriba y hizo él la casa, la terminó él. Y de pronto llega lo inesperado. Caridad desvela una de sus grandes pasiones,
conducir un coche, una práctica que sigue realizando a sus 85 años. No lo quería sacar para que no me criticaran. ¿Porque la criticaban? Claro, las mujeres que teníamos carneses eran unas machas. Era, dice, mira tú, fulanita sacar el carnet de lo de antes. Y mi prima decía, cállate muchacha, ponte a sacar el carnet. Y no seas tan boba, que lo sacó ella también. Dice, ¿tú qué sacas que te critiquen? ¿Tú qué sacas como si quieren decir que tienes novio? Tú no sacas nada. Y saqué mi carnet. ¿Y su marido lo vio bien? Sí. No, los maridos, no, mi marido sí. Yo tenía 4 niños, 4 y la hembra. La hembra iba conmigo. Yo llevaba a la hembra conmigo a hacer las prácticas y todo. Y mi marido sí quería. Y pues yo le dije, Ramón, déjame, que yo voy a sacar el carnet de tase. Dice, Caridad, lo que batallemos con los niños y tu madre y todo para sacar este carnet, y ahora quieres, si tú quieres, sácalo. Pero después ya eran los niños más granditos y ya daban más guerra y todo, y no lo hice. Se me daban los ojos de yo ver conducir, y porque conducía un hombre y una mujer, mujeres no habían muchas. Digo, que porque conducí un hombre y no puedo conducirlo yo. Me compré 2 coches de fábrica. Me costaron, el Mitsubishi me costó 4,5 millones en ese tiempo. 4,000,000 pesetas. Era dinero. Lo pagué. Lo fui pagando por letra. Y el borbaje también lo saqué por letra. Y cuando me llamaron al banco, me dijo en el banco, dice, señora, usted aquí debe 2 letras. Digo, ¿que debo 2 letras de qué? Dice, sí, usted debe aquí 2 letras. Digo, yo deberé 2 letras. Usted sabrá dónde pusieron el dinero, porque yo tengo mis recibos. Digo, como que yo tengo mis letras, tú las buscarás. Digo, a mí no me coge, a mí no me va. Y la casa también, compré los bloques a los Rosas y los Rosas se los compré al plazo también. Yo casi que todo lo pagaba al plazo. A veces los ojos juegan malas pasadas y se niegan a ver, a mirar más allá. Las apariencias resultan engañosas hasta que, en un descuido revelador, esta campesina indomable, de gesto enérgico, muestra su mayor secreto: cómo un joven altanero le robó su corazón. Espérate para contarte lo de mi marido. Y después pasa, él tenía un burro, mi suegro tenía un burro brioso, precioso, rebuznoso. Y íbamos mi cuñada para allá y yo. Y mi cuñada sí era en pifollada, de pintura, de uñas, de todo. Y yo iba con, parece que es un delantal de peto, mis lazos atrás, y yo iba para allá, tunanta como una gata también. Dice, y pasa Ramón pa acá en el burro, brioso, y no me dijo adiós. Digo, y pues es más burro el que va montado que el que va caminando. No supe más de Ramón, no supe más. A los 3 años, día de la Purísima, estaba mi padre lavándose las manos, que venía de coger hoja para los animales. Estaba lavándose las manos en la palangana arriba de la jibe, porque antes no había baño. Y entró y dice mi tía, dice, Ramón Robaina viene de abajo, ¿qué vuelta llevará? Digo, pues si no quiere venir de abajo, que venga de arriba. Como yo no tenía nada, día de la Purísima. Yo estaba haciendo una gorra enfrente de la habitación y la máquina puesta enfrente, y yo cosiendo por detrás, haciendo una gorra, despuntando una gorra, porque yo hacía gorras para niños y para la gente grande. Dice, y lo veo entrar por allí para adentro. Mira, me dio una vuelta al estómago. Y dice a mi padre, dice, buenas tardes, señor Manuel. Dice, buenas tardes. Dice, ¿está su hija por ahí? Sin hablarnos más.
Yo agaché, mira, partí tres agujas porque no podía enhebrarlas. No podía enhebrarlas de los nervios que me dieron. Y llamé a mi padre y le digo, no salgo, yo no salgo. No salgo, padre. Padre, por Dios, no, que ¿dónde me escondí? Me escondí detrás del ropero, corrí para la otra habitación, salía. Pero no, que... Y pues mi padre, como nosotros le teníamos tanto respeto a mi padre, dice, mira, Caridad, la gente hablando se entiende, ¿no? Él quiere hablar contigo y si tú quieres hablar con él, la gente hablando se entiende. Si es sí, sí, y si es no, no. Bueno, pues al año me casé. Caridad dice que la vida no es diversión, es solo trabajo. Y será verdad, basta con mirar su cara y sus manos. Lo que quizás no quiera reconocer es que ella, una campesina de doble armadura, vivió una de las historias de amor más bonitas de La Asomada y sus alrededores.